Aplausos, los que son ricos. Ay, oye, pero falta algo acá, pues, falta alguien. A ver. Aló. Aló. Ah. Ay, amigo. ¿Cómo está? Tan mal las cosas en casa. Recuerdos. Todo malo el show. Todo malo. Mira, me voy a alejar un poco para no contagiarme. Soy maricón, güey. Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos partiendo el segundo capítulo de Los Peores Apellidos de Chile con una introducción un poco improvisada por hoy. Por tema... Oiga, me sigue llegando ese... Me duele, a mí me duele eso. Cada pifia una puñalada. Bueno... expliquemos por qué estas pifias. Adelante, por favor, cuéntame tu historia. No sé si se acuerdan que el día miércoles los dejé invitados a un show en Casa al Aire, el micrófono al aire. Show de Pablo Bravo, que también tiene un show en esta radio. Un saludo, ya no, Pablo Bravo. Ya no. Está la chucha. Puta la buena. ¿Pero por qué no me informan estas cosas? Porque tenéis que ver redes sociales, po, weonado. Ya, la cosa es que tuvo mi show, excelente humorista, todo muy simpático. Me sorprendió Alfredo Ureta, no lo conocía. Buenísimo. Muy bueno. Buenísimo, buenísimo. A mí me voló la cabeza. Era muy bueno. El problema fue que yo cerré. Rodrigo Contreras, cierra, Rodrigo Contreras. No lo conozco, debe ser bueno, este es bueno. Chiste 1, no veo nada. Chiste 2, nada. Chiste 10, nada. Muchas gracias, buenas noches. Yo de público, mirando, intentando... ¿Cómo sacarlo de ahí? Intentando salvarlo. Bueno, dale. Exagerando, pero es que, risas. Pero es que lo que pasa es que... yo generaba risa en una pequeña parte del público, pero cuando me fui, yo, tú y dos personas más, y cuando ya me puse a tirar como el material más fuerte, justo hace un humorista llegó un grupo de personas con una tendencia política y física no muy de mi lado. Bueno, Rodrigo, atrás de él un mural gigante, Víctor Jara, gigante. Y parto con un chiste de tortura. Pero los viejos no eran para nada de izquierda. No, tiene el chiste de Piñera y la mirá así. Oh, sí, nada de Piñera, nada. Funcionó, brígido, cero, pero nada, cero, nada, cero. Nada. Estuvo bueno, sí, lo va a hacer súper bien. Oye, antes de seguir también quiero partir pidiendo disculpas. ¿Qué hiciste? Frente al país, no. La semana pasada yo conté un chiste sobre bullying, ¿cierto? Sí, hablamos de bullying. ¿Ya? Ah, sí, guatón culiado. Guatón culiado, pega el guatón culiado. La cosa es que unos amigos se tomaron muy a pecho eso. Y quiero decirle a ellos... que ustedes que me están mirando, que yo los quiero mucho y que no era para ustedes. Uy, que son llorones tus amigos. No, un saludo a tu amigo, ojalá estén mirando. Ojalá. Y si no están mirando, no se hayan retirado de esto. Delincuente. Claro, pues me tiro una talla mala y me dejan de los conchos. Bueno, y aparte de tu show, ¿qué tal tu semana? Yo no te veo desde el miércoles pasado. Desde el miércoles pasado, sí, bueno, no hemos visto. ¿Cómo has estado? No mucho. No mejoró más que el show. nada nuevo. Puta, no. Nada. O sea, es que he tenido una semana muy fome, weón. ¿Y tú? Semana de mierda. Semana de mierda. ¿Cómo te conté? Pues yo tengo el viernes, tengo mi examen de título. Oh, weón, qué bueno. Entonces,
como que en realidad... Oye, pero por la chucha, ¿verdad? No se toman en serio con un fierro. No se toman en serio mi vida profesional. Bueno, tengo el examen de título el viernes, pues bueno. Entonces estoy... Ya, hablemos otra cosa. No, cuenta. Tengo miedo, pues bueno. Pero, ¿por qué? Si tú sabías, seguramente. ¿Vos sí, te viste sí, estudiar? Sí, sí, pues he estudiado. Oye, una duda. ¿Cuánto te respondían a la historia de que si pasaba y... ¿Cuánta gente? No hay tanta hierba en la mundo. En la mundo, no exclusivo. Voy a tener que tener una pelota de Rancagua llena de drogas. Voy a ser un amigo de alguien. Un amigo de alguien. Una ayuda de alguien. Una ayuda de alguien que ambos conocemos, pero nunca revelaremos el nombre. Ya, pero... Digo, del Wonder también. ¿Cuánto? Una pequeña parte de la barra de Wonder. Seguro que si lo ves nos va a matar si ves esto. Ya, pero ¿qué tenéis que hacer? O sea, entiendo lo que es, pero explícame la web, ¿qué tenéis que hacer? Yo hice una tesis acerca de un hotel. No va a fome, ¿para qué no va a entrar a hablar de eso? No, obvio, sí. Pero tengo que, como que... Tú estás entendiendo que estas preguntas son solo porque te respeto, porque no me importa. Yo sé, porque así es como tu carrera entera. Bueno, tengo que defender un par de cosas que dije, ¿cachai? La cuestión de eso. La falta de respeto. Y básicamente la falta eso. De respeto. Básicamente eso. Yeah. Pero ya no hablemos más de estas weadas, si para eso es este programa, weón. Pues, algo que comentar, yo tengo algo muy heavy que decir acá. A ver, habla, te escucho. Esta semana tuve... ¿Cuándo fue? El domingo. El domingo tuve la peor indignación que he tenido este año. Ah, ya sé lo que quería ir a hablar. Ya te entendí. Game of Thrones. El final de Game of Thrones. Pero ¿qué mierda pasó ahí? Me estás hueveando. No, es que mira, tenés que pensar un poco de que... No lo voy a defender, weón. Es que es indefendible. Es que fue muy malo, weón. Oye, desde acá en adelante coloquemos... Valentín Fernández, es indefendible. ¿Cómo quién? Valentín. Valentín Fernández. Infórmate un poco antes de venir a estos programas, por favor. Ya, pero tú dijiste una weá en la radio, yo no sé otra weá. Ojo ahí con ese juego. Yo estoy preocupado de acá, papi. A ver. Dale, Valentín Fernández. No importa. No, habla. Game of Thrones. ¿Por qué estás defendiendo? No, para. Habla. ¿Quién es Valentín Fernández? El final, ¿qué te pareció? A ver, desde acá, hashtag spoilers para... No, pues ya cagaron, pues ya. No. Hay gente que no lo ha visto. No interesa. No sé, a ver, que quien se quedó con el trono en hierro, a mí no me gustó. O sea, entendí por qué llegaban al punto de que él se quedara con el trono. Es que, a ver, cuando el enano, Tyrion Lannister... Les dice como, ya, él se tiene que quedar con la cuestión porque él representa la historia y no hay nada más que una historia. Yo estudio historia y sé que la historia no une. Lo puedo decir aquí, ya que la historia no une. Pero... Solo separa, sí. Pero la cosa es que deja ver como el objetivo de por qué él seguía con el trono y todo. Y bueno, y que mataron a Daenerys Targaryen, eso fue... ¡Pum! Innecesario. No, pues si la buena estaba loca. Ah, sí. Weón, relación tóxica, ¿eh? No, relación tóxica, quemó una ciudad, weón, ¿no? Una cosa es razón tóxica y otra es matar inocentes con fuego. Ya, pero puta, sí, un programa medieval, encuentro que era necesario. Quemar gente. ¿Alguna vez? Sí. Niños. Sí. Bueno, tú no viste. Oye, la serie. Esto ha pasado realmente. Eso pasó en la vida real. Pero para. Ah, los dragones, buena. No, yo no hablo de los dragones, o sea, de real. Oye, si es que unos dragones, compadre. Con el logo, el Wonder. El logo Wonder. A lo que voy es que durante toda la serie ya te demostraron de a poco que Daenerys se está volviendo loca, ¿cachai? Claro. Como la primera escena cuando se quema y salen los dragones, ya como que ahí se nota que tiene problemas. Y ya de a poco se fue como yendo en la bola con el poder y se fueron cumpliendo los designios, que era como que la próxima Targaryen también iba a estar loca y no iba a poder llevar el poder. Ya, pero... Me vi la serie en una semana. ¿Una semana? Pero enfermo. Una semana. Eres enfermo. Pero sabes que yo me enojé más aún el domingo. Porque aparte de Game of Thrones... Hubo un final en la lucha libre pésimo. A ver, porque mira, no lo vi, cuéntame. Mira, te explico en pocas palabras para no ponerme tan ñoño, porque tenemos otro programa que ese me gusta y es bueno porque hablan de lucha libre. Acá no vamos a hablar tanto de lucha libre porque te va a aburrir. Ya me aburrí, dale. Ya, la cosa es muy simple. Durante, siempre hay finales que no le gustan a la gente porque ganan como los malos de la lucha. Entonces te entiende, como que te tiene que molestar. Pero la cosa es que acá ganó un buen malo y un buen pésimo.
pésimo para la empresa. El weón va cuando quiere, cobra caleta, y es un monstruo, y ahora tiene la oportunidad de titular cuando él quiera. Piñera cualquiera. Claro. Entonces, la weá es que no solo nos molestó a la gente por el final en sí, sino por la weá de que él no debería haber ganado, ¿cachai? Él no debería haber ganado. Apareció al final de la pelea, robó el maletín, entonces la gente quedó muy enojada. Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué tanto te molesta un mal final, weón? ¿Tú valoras la serie antes o tú decís el final lo define todo una serie? Mira, yo tengo un conflicto en mi cabeza. Yo encuentro que los finales hay que quererlos. Porque son así, y así es la weá y... Ya. Y así es nomás. Es como el final de Naruto. No me gustó, pero... No me tampoco. Igual lo quise, ¿cachai? Hablando de Naruto, quiero mostrar un poco. Me hicieron un regalo. Está bonito. ¿Dijo Pokémon? Dijo Pokémon. ¡Ay, ay, ay! ¿Sabes que es tanto anime que me estoy dando asco yo mismo? Sí. Estaba en negro el día. Ya, pero me gusta. Bueno, ¿ah? Los finales hay que respetarlos, ya, está bien. Uh-huh. Pero uno sabe lo que la gente quiere. Ya, pero a lo que voy, o sea, ¿tú evalúas una serie por su final? No. ¿O le dais pero la... Pero sí, una, es un factor importante. Es como una solemne. La jolemme. ¿Cachai? Igual vale 40%, una weá importante, digamos, dentro de la weá, pues. Está ahí cagada la casa con el examen. Está cagado. No pasáis de pensar en la weá. No, pero yo siento que a mí me afecta más que un mal final de una serie, un mal inicio. Como siento que un mal inicio puede cagar totalmente una serie, aunque sea la mejor serie. Pero Game of Thrones partió pésimo. No, Game of Thrones. Bueno, las primeras 4 temporadas son las mejores 4 temporadas. Me estás hueveando. Bueno, cuando yo la veía, miraba capítulos. Uy. ¿Cuándo se pone buena? ¿Y cuándo? Y me decían, Juan, temporada 4, capítulo 2. ¿Y ese chiste robado? No, es un chiste. Me decían, esto es verdad. Yo conozco ese chiste. Yo también, sí. Es de un compañero que está como 10 niveles más arriba de nosotros. Pero no importa, eso va real. A mí me dijeron varias veces, Juan, sigue viendo. Sí, como en el capítulo ahí, como en el 32, ahí dije, ya, igual está buena. ¿Cuarta temporada? ¿Cuarta? ¿Tercera? No sé. No. Pero la cosa... Tercera. La cosa es que... Yo siento que a mí un mal inicio me patea una serie, ¿cachai? Ya. Puta, no sé. En especial con los animes, a mí me pasa que la gente dice, oye, ve este anime. Yo lo veo, pero si el primer capítulo me manda la chucha, no lo veo. Ya. ¿Cachai? De repente a alguno le doy la opción del segundo, pero ya, en general ya, sí. No. Si el segundo no pasa nada. No, es la chucha. A la chucha. Una estrella. Pésimo servicio. Exacto. Pero, puta, a mí me pasó, de hecho, la semana pasada. Estoy leyendo un manga, no voy a decir el nombre porque esto es un sendo spoiler. Pero pasó que era el último capítulo. ¿Ya? Ya. Lo habían anunciado, weón, se terminaba. Y lo muy concha de su madre, en el último capítulo, no era el último capítulo. ¿Cómo bueno, eso? Tenía que cerrarse un círculo, una weá. Pero al final, en las últimas dos páginas, cambian todo y dicen, próximo número, miércoles tanto. ¿Cachai? Entonces... Eso es lo que no me gusta, alargar las weas, ¿cachai? Prefiero que tengan un final. ¿Como Star Wars? Sí, yo me hubiera quedado con la primera trilogía. Tal vez con un spin-off, pero la segunda trilogía... Ah, ni siquiera la 1, 2 y 3. Solamente 4, 5, 6 o sea, y un pequeño spin-off. No, varios spin-off, pero que se centraran en los personajes, en la historia de los personajes, ¿cachai? Okay. Tú podrías haber hecho en una película toda la historia de Darth Vader, pero entre a mí parecer no me gusta. Conozco mucha gente que le gusta más... A mí me gusta más de la 1 a la 3, por ejemplo. De la 1 a la 3 no, me gusta de la 4 a la 6. Pero sabéis que las películas ahora no son malas, pero sentís que como que están con el chicle, con... ¿Cachai? Como que están... Como el concho de Coca-Cola todavía, estirándola, weá. Bueno, pero sabéis que ya que estás hablando de anime, yo quiero hablar del peor final del mundo. ¿Cuál? Naruto. ¿Naruto? Yo encuentro que el anime de Naruto Shippuden tiene el peor final en la historia. O sea, weón, 12 años en emisión. Oye, ¿en qué momento nos vamos a cambiar el nombre del programa? ¿Por qué? Porque estamos hablando tanto anime, weón. Oye, pero... Vamos a llegar con chapita. Ya tenemos sticker, vamos a tener chapita después. Yo lo quiero llenar. ¿De chapita? No, chapita no me gusta, la encuentro... ¿Y cuándo nos dejamos de bañar? Yo no me bañé, tía. Aviso. Cerdo. No, sí me bañé. Estaba trabajando. ¿Trabajando? Estaba trabajando en mi... La foto que mandaste no era trabajando. Ah, ¿tú no sabes en qué trabajo yo? Si trabajáis en eso, no saben quiero unos yo. Datos. Quiero un número, por favor. Final de Naruto. 12 años en emisión. 220 capítulos de Naruto normal. Exacto. 730 aprox de Naruto Shippuden. Exacto. 12 años. ¿Sí? En el que cada jueves salía un capítulo. Ya. A veces, una vez, que creo que 2015, hubo un año de relleno, weón.
Sí, pues sí. De puro relleno. Es lo que está pasando con Boruto ahora. Es puro relleno. No, maldita esa weá. Es bueno. Relleno, relleno, relleno. El todos los jueves, bueno. 12 años esperando la weá para que el final, culiado, o sea, que el weón se casa con Hinata. Y como que todo bonito. A ver, para. Estás cometiendo un gran error, Sergio. Yo te lo voy a aclarar. La cosa es muy simple, Sergio. No sé dónde dejé mi lente. Por eso no veo bien, Sergio. Los últimos capítulos de Naruto no corresponden al manga, corresponden a novelas en las cuales se da el fin de Hinata. El verdadero fin es cuando Sasuke parte y Naruto queda con un brazo menos. Boom. Pero final malo también, pues, weón. No, yo creo que era mejor cerrarla así. ¿Dónde está el cierre? O sea, obvio que mejor cerrarlo así que con la boda culia. No, pero dime que no se han entretenido esos 5 capítulos cuando tienen que comprar los regalos. Y como que están cerrando pequeños así. ¡Huevón! ¿Qué iba yendo al mall? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? No puede ser. A la wea. Pero a mí, por ejemplo, Naruto, no es que no me haya gustado al final. Lo que no me gustó fue Boruto. A pesar de que estoy leyendo el manga, siento que... Creo que una vez lo conversamos, de hecho, cuando nos conocimos en el taller. Lo he visto, vi un poco no, de Boruto. No, lo que conversamos fue lo siguiente, o sea... Ya esta weá acá se pone más asquerosa, wey. No importa, hoy día está dedicado al anime. ¿Cómo? A ver, dale. No. ¿Qué cosa? La posición de mano. ¿Cómo está la cámara? A la cámara. Allá. Dale. ¡Catón! No lo voy a decir. Pero ¿por qué no? Apáñame no, en esto. A lo que voy es que Naruto se creó Boruto para que no todo el presupuesto se fuera a One Piece. ¿Ya? Porque si se acababa Naruto, todo el presupuesto de la misma compañía. La misma compañía iba a One Piece. Entonces los buenos dejaban de robar. Oye, One Piece, igual ¿la viste? No, ni cagando, ya no voy a meter en esa weá, es demasiado largo. Yo la vi, ¿sí? No estoy al día, pero llegué como al 700. Chula. Igual vi caleta, ¿no? Sí, vi harto. Pero era... ¿Cómo? Frustrante. ¿Por qué? Era como Dragon Ball Z. Como que apareció un enemigo brígido, así brígido, que daba la cagada, mataban a un weón, se juntaban, aparecía un poder nuevo, lo mataban. Y de la nada aparecía otro weón. Sí, pues lo mataban. Más brígido. Y se repetía lo mismo, y así... Pero 8 años. ¿Tuviste Dragon Ball? Sí. ¿Te acordás de la escena en que Vegeta dice como "It's over 9000"? La cuestión de cuando ve a Goku con el lector. Sí. La otra vez un weón dijo, ya, este es el nivel de poder del principio de Dragon Ball Z. ¿En qué están ahora? Y weón, cuando salió la película Freezer, era como el nivel de poder ¿el actual dorado? Sí, era como 1 y como 40 ceros para atrás. Como que ya los niveles de poder ya es como ridículo, ¿cachai? ¿Para qué medirlo? Claro, ya una weá que son inmedibles. Como mi... Buena. Buena gráfica. Naruto final. Mira la foto, maricona, weón. Una boda con Hinata, weón. Pero es Hokage. Ya, pero, sí. Pero sé que lo de Hokage no lo muestra en Naruto. Aparece en la Boruto, po. En Boruto, po, ¿cachai? Entonces, a mí eso me molestó. Porque yo quería ver al final de Naruto, Naruto con su gorrito, con diciendo, no, lo logré, soy Hokage. Con el pico, la weá. Masashi Kishimoto, yo sé que nunca vas a saber de mí, pero... Masashi Kishimoto, sabía el nombre, asqueroso. ¿Tú no te lo sabías? No, gracias a Dios. ¿Tú no te lo sabías? Dime la verdad. No me lo sabía. Masashi Kishimoto. No me sabía el nombre, me sabía el apellido. Kishimoto lo cacho. Masashi Kishimoto. Es un chino de mierda, de 1.50. Me acabas de definir a la mitad de la población de Asia. Te odio, Masashi Kishimoto. Te odio. Yo conocía el apellido Kishimoto, o Kichi, que le dicen algunos. Ya, vos sois de apellido, yo soy de nombre completo. Oh. Miau. Por eso te pifean, pues, culiado. Esa es mi actuación. Pero estaría en el Teatro Azarias, el número 4. Igual, tuviste como en buen contexto con la moda de la semana, pues, man. Mal final de la lucha libre, mal final de Game of Thrones, mal final de tu show. Estaba ahí en contexto. ¿Sabes que hoy día va a quedar mal final de tu cara si me sigues cuidando con No, pongamos agresivo acá. Vamos a poner a escuchar Pablito Chile. Hoy, Pablito Chile, nada que ver lo que voy a decir, pero sacó tema nuevo. ¿Sí? Sí. Bandido se llama. Oye, bueno, el tema, weón. Bueno, es que yo escucho la weá, me dan ganas de pegarle gente a saltar. Me dan ganas de salir a matar. No, yo ahora me puse a escuchar trap chileno y escuché unos weones que tienen una canción que se llama "Vamos a pegarle a ese weón". No, hay que pegarle a ese weón. Hay que pegarle a ese weón. Y la weá es que los weones sacaron la continuación de esa canción y se llama "Hay que pegarle a ese weón 2". Y la canción dice "Hay que pegarle a ese weón 2". Hay que pegarle a ese weón 2. Me encanta. Es genialidad lírica, weón. Por eso te ha ido como músico como te ha ido. Si te sientes tú genial, alguien. Me ha ido bien. Ya, pero yo quiero hablar de un tema que tú dejaste plantear la semana pasada. A ver. El tema de aplicaciones contra aplicaciones. Ya, los versus de aplicaciones. A ver, ya. Partamos por lo más asqueroso.
Lo más asqueroso que hay de la Lo más asqueroso. ¿A qué te refieres con asqueroso? Badoo versus Tinder. Badoo versus Tinder. Ya, ¿cuál es la pregunta? ¿Con cuál me quedo? ¿Cuál te representa más a ti? ¿Cuál usarías? O sea, yo sé cuál le usas, pero... Yo soy usuario de Tinder. Yo soy de Badoo. Premium. Gratis. ¿Tienes Badoo Premium? Sí. Buena, buena, mira, mira. Tan rápido. Bueno, mira. Oye, buena mano tenemos acá. Buena mano. No sé, yo soy más de... Porque lo que tiene Badoo y no tiene Tinder es que tú le puedes hablar directamente a la persona que encuentras atractiva. Sin hacer match. Pero eso es acoso, pa' mí. Sí, esa es la idea de estas aplicaciones, pues, que los dos quieran hablar, no llegar y hablar como si nada. Pero te las deja, según tus gustos, te deja ordenado, ¿cachai? Entonces, igual hay una conexión. Igual nadie me contesta, así que tampoco me ha funcionado. Comprendo ya. Y yo tengo el premium. Pero yo no pago. ¿Cuánto pagáis tú por mes por Tinder? Yo no pago nada. Ah, ¿cómo que no pagáis? Es que para poner en contexto, yo estaba en México, aburrido, sin nada que hacer. En México, el weón, y yo en mi casa en la Florida todo cagado. ¿Se dan cuenta de la diferencia económica que hay en esta mesa? Yo estaba buscando un estupefaciente, digamos. Marihuana. Claro. Y me daba miedo preguntar, pues, bueno. Así que dije, ya, Tinder. Y un garzón me dice, el Tinder Plus es buena para droga. Tinder Plus. Plus. ¿Y por qué lo seguiste pagando un par de meses después de eso? Porque yo pagué el año, porque era más barato. Y después dije, ya, pero a ver qué me ofrece la wea, pues. No sé cuánto, no sé qué, me ofrece varias cosas. Uh-huh. Y bien. Entretenido, es simpático. Entretenido, me da asco, es que no sé. ¿Por qué? Entretenido, con las mujeres. yo la pago súper bien. Yo no dije. No, yo la busco, la gobatera. Te van a funar, amigo, de verdad. No puedes seguir así. No estoy haciendo un personaje, claramente. No. Por eso te gusta Badoo, po, weón, para llegar directo. ¿Te querés llamar a tu mamá con la ballena? ¡Mamaco! ¡Ah! No, por favor. Pero si una vez te mando un audio que estoy como 5 minutos. ¡Ah! Lo voy a poner. Que te voy a... Búscalo, mira. No, búscalo. No quiero buscar eso. Ya, salgamos de este hoyo en el que nos metimos. Tinder es mejor que Badoo. Lo digo. Hecho. ¿Por qué? Ya. De partida, si tú me decís que Badoo no te da la opción de hacer match y que habláis no, directo. Sí, te da la opción. Tenéis las dos opciones de conocer gente y además hay videos en línea. Yo nunca entro ahí porque tengo un miedo de toparme cosas que no quiero ver. Mira, lo bueno de Tinder Plus es que podéis cambiar tu ubicación. Oh, compadre, voy a cambiar la ubicación. Es buena esa. Como el auto anda. Más rápido que el avión, llego a la Florida. Al toque. ¡Ta! ¡Bum! Ya, salgamos del hoyo asqueroso que nos metimos. Ok, adiós, aplicaciones de cita. Aplicación de auto. Ubercar. Ubercar. ¿Ya? Uber, Kaify o Bit. A mí Bit me da miedo. Yo tengo que reconocerlo, aunque suene muy cuico, a mí Bit me da miedo. Yo actualmente estoy ocupando Bit porque tuve un atado con Uber. Oye, papito, tengo un atado con platita. Yo le doy una platita a un caballero. Oye, no, me lo cagué. No, la isla que me compré, ¿eh? Se llamaba Gonzalo, le quedé viendo una luquita. Una luquita. Se me sumó una tarjeta que era falsa. Buena. Oye, Easy, ese año nunca lo usaba. Easy Taxi. Easy Taxi. Mira, yo lo ocupé. Pero hace como 3 años, cuando los buenos regalaban código, que eran con descuento. Pero vos, ¿cachai? Que los taxistas son igual. Son peligrosos. Son medio brígidos igual, pues, ¿cachai? Entonces, si vos me ibas a buscar de mi casa, Providencia me dejaba en La Reina. Ay, yo perdón, yo tomo un Kaifa. Pero para que cachiste distancia, pues, culiado. Yo tomo un Easy Taxi de Providencia a La Reina, que va a tomar un vida a la Florida como la gente pobre. O sea, a ver. Yo tomo. ¿Y sabéis qué? Saber no puedo porque Cabify, la tarjeta de crédito, no sé por qué no funcionó. Entonces yo dije, ay, a ver, ¿cuál es la menos flight? Déjame contar mi historia, mierda. Easy Taxi. Puta, yo ponía unos códigos, ¿cachai? Ya, sí. Y el taxista, puta, el guan dice, puta, este viaje me hice 5 luquitas, po. Y te lo cagaste. Yo le ponía un código, y me decía, son 5 luquitas. Y decía, no, pero pongo un código. Y igual le salía a 0 y dice, ¿qué código? ¿Qué código? ¿Qué es código? ¿Qué es eso? No, yo creo que esa es la pregunta. ¿Qué código? ¿Qué código? ¿Qué es eso? ¿Qué es un código moral? No, porque acá llega cualquier extranjero. Andan trayendo agua de los códigos. No. Yo no ando con código acá. Yo no ando con ningún código en el auto.
Sábado trajeron los colombianos, venezolanos, viene a poder robarnos la pega. Voy a robar los códigos, ¿sí? Ahora están robando hasta los códigos, pues, compadre. No, no, bájese, bájese. Se le ojo gratis, usted es chileno, sí, bájese, le ojo gratis, compadre. Pero esa es mi historia de Easy Taxi. Pero piola, pero es lo mismo que taxi. Pero tú sabes que yo siento que estas aplicaciones, si la organización era de nivel socioeconómico, omitiendo Easy Taxi, porque esas son taxi, claro, en autos particulares sería Cabify, Uber y Bit. Está hablando de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. En precio. En precio. O sea, este, de hecho, el miércoles cuando nos vinimos al show, nos vinimos en Bit. ¿Sí? Porque Uber costaba 12 lucas. Verdad, verdad. ¿Cachai? ¿Y el Bit cuánto? 6. 6. Y el Bit era la raja. Pero nosotros también una vez nos vinimos de esa misma parte y tuvimos una pésima experiencia con el Bit. La cosa es que con Sergio nos invitaron a un show a ir a ver. Fuimos a ver a Mauro Palma. Mauricio Palma, antes de su presentación en Viña del Mar. La cosa es que estábamos súper bien, la pasamos súper bien en el show, excelente show, bueno, usted lo viene en Viña. La weá es que ya este man me dijo, hoy vamos a dar una chela a mi casa. Ya, pues era verano. Y vimos un beat. Nos subimos al beat y el tío, bueno, hace. Y pasaban unas mujeres. Yo estoy totalmente en contra de esto. Me dio unas coculías. Me gustan más gorditas. Pasan unas minas y dicen, ay, mira, si me gustan así, me gustan gorditas. Tenís más donde agarrar, viejo cerdo. Oh, y yo estaba al lado. Viejo al lado, culiao, o sea, estaba en un auto, weón, así. Chico. Enano, chico, enano. Cagados de miedo los dos. Yo estaba adelante, entonces yo me vi forzado a seguir la conversación sin que... Asqueroso. Sin que vos me... Yo empecé a decirle así como... claro, sí. Sí, me gustan. Comparto un poco, sí. ¿Qué pasó? Espera, comentario. A ver. Mirko, el delincuente. Tuvo bueno el cumpleaños. Tuvo bueno el cumpleaños. Rodrigo, habla de Evangelion y de Fuerte, la única guay que te gustan. Saludos a Rodomiro, nos vemos en Cabo de la Tierra. Dayana, ¿quién es Dayana? Dayana Contreras. ¿Es tu hermana? No, es una amiga de Mirko Clayar. Ah, mira. Miguelone Geldrés, es acoso. Eso, Miguel, Miguelón, no sé. Miguelón. ¿Cómo se diga? Miguelón. Miguelón. Buen nombre sacó Miguelón. Buen nombre sacó Miguelón. Buen nombre. Ya me están retando por un error. Y bueno, la verdad es que retomando, estábamos en el beat y yo empecé como a conversar y la verdad, y me dice, ¿pa' dónde van? Yo, no, a mi casa, a tomarnos algo. Estábamos en un show, la pasamos bien, queremos tomar una cerveza relajada. Dice, ah, pero vamos, pues llevo una chiquilla de acá. Pues, llevo una chiquilla. Llevo una chiquilla, acá hay varias, mira. No, mira. Viejo sí, cerdo, oh, buen, qué asco. Y Rodrigo callado atrás así. Tengo miedo, yo tengo miedo. ¿Te parece si vamos al corte y traemos al invitado por la hora? Ya, pues. Para que esté un buen rato. Sí. Vamos a corte de Mundo Calzado. Tenemos un auspicio. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-3673-4028. Síguelos en sus redes sociales, en Facebook Mundo Calzado o en Instagram Mundo Calzado-2019 o también en su web www.mundocalzado.cl. Bueno, volvimos. Qué grande, Mundo. Volvimos con una nueva persona, Guillermo, un gran amigo y compañero de universidad. Un fuerte aplauso para el Memo. Hola, Guillermo. Bueno, oye, espérate, ¿tu apodo es Memo? Memo. Oye, ¿cada cuánto te hacen el típico chiste de qué, Memo? Bueno, no estoy muy seguido en el ambiente en el que ustedes se mueven, entonces esa como no es tan recurrente esa talla, así que lamento decepcionarte. ¿Lo estáis siendo ordinario? No, fome. ¿Lo estáis siendo ordinario? No, te acabo de decir fome. Eso, yo creo que te dijo fome. Ah, entre, ok. No tan fome, más bien drogo, diría yo. Ah, pero, comprendo. Ambas somos los dos. Okay. En las dos calzamos. Fome, ¿cachai? Y drogadicto. Fome y drogadicto. Bueno, Memo, loco, seré drogadicto, pero llamo la paz llamada, loco, yo como carne para conectarme con el ambiente, loco, yo estoy loco, yo fui a la Lollapalooza, vos sabés, yo fui a la Lollapalooza, a ver, no, a la Lollapalooza. Por favor, otra vez. Bueno, dejemos de wear porque tenemos al invitado. Bueno, Memo, tú eres músico,
aparte de que dibuja muy bien, está estudiando historia y tiene un ya buena, homofóbico, mira, homofóbico y acosando mujeres. Mira, el personaje. Yo no dije nada. Delincuente. Yo no dije nada. Delincuente. ¿Por qué homofóbico que dije? Te sale bien. Bueno, músico, dibuja y estudiante de historia. Y tiene un pasado militar. Pero vamos, necesariamente vamos a entrar en eso. En algún momento, en algún momento, no, en algún momento. Yo pasado, no, pasado militar. Pasado militar. ¿En serio? Yo le dejo ahí. Yo no voy a entrar más, pero le dejo ahí. Pasado militar. Bueno, Memo, yo creo que para introducirte de manera correcta, ¿puedes tocarte un tema? Eso. Escuchemos algo. Para escuchemos que la gente algo. Te conozca. El micrófono es tuyo. Cuéntanos cómo se llama tu canción que vas a tocar. ¿Es de tu autoría? Efectivamente, esta es la primera canción que como que publicamos en ya en las plataformas digitales. Yeah. Está en YouTube, está en Spotify, está en, bueno, en la mayoría, en todas, mm-hmm, ¿verdad? Y sí, ahora estamos preparando con la banda el segundo, o sea, el primer EP, que vendría siendo como la segunda publicación grande que vamos a hacer. Ya. Perfecto. Y entonces la canción se llama Santa Olga. Ya. Y habla, mm-hmm, respecto al incendio que ocurrió en el pueblo de Santa Olga. En el, claro, sí, 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 sí. Dale. Buenísimo, vamos. El micrófono es tuyo. Cuelgan del cielo, se desgranan en cristal, soberana sobre tierra y mar. Caen pétalos de luz, absurda imagen, negros bosques de señalan hacia dónde andar. Y oculto en la claridad del sol, se esconde detrás de la razón. Susurro piel, rascando el corazón, mis diminutos pasos. Y oculto en la claridad del tras mis pasos. Grande Memo. Oye, bonita, tenés bonita voz, weón. ¿Te gustó? Me gustó tu muy voz. Bonita. Bonita voz. Un gusto escucharlo. Bueno, ya nos dijiste en qué te inspiraste para la canción, pero cuando creas canciones o tocas, ¿cuál es como tu inspiración en general? Hechos, no sé, personas, como, ¿en qué te centras tú para escribir canciones? Mira, igual es difícil responder esa pregunta porque, bueno, principalmente yo
me baso como en historias. Entonces mi música trata como de relatar las historias, quiere contar historias que otros no pudieron contar y quiere como un poco bien basada en el campo, ¿cachai? Como en lo, como en lo folclórico. O sea, más o menos. Podríamos tirarnos, o sea, como a muy grandes rasgos, como una idea como lo que se hizo con Subterra, cosas así, contar historias de los que no pudieron hablar sobre lo que pasó, en este caso en el campo, con todo lo que ha pasado, con los incendios, como en esta canción. Este, claro, es como un ejemplo. Sin embargo, vamos a ir como... No creo ser como Subterra, ¿cachai? No, no, obvio, pero me refiero a la idea, empezando. A la idea, no, claro. Hay un gran límite, tiene fuiste, esta película. Fue en la acuática. Sí, fue en la acuática, oh, bueno. ¿Ya? Pero sí, claro, la idea es que la música esté como enraizada en el campo, ¿cachai? Eso es lo principal. ¿Y cómo, o sea, cómo surge la idea de empezar a dedicarte ya a escribir canciones y a tocar? ¿Cómo fue como el primer impulso de sabéis que ya yo podría escribir y podría tocar mis propios temas y no solamente... como temas de otro, solamente aprendí a tocar guitarra, ¿cachai? Bueno, desde niño, cuando estaba en el conservatorio de música, había... ¿Dónde había estuviste? En el, yo no sabía ese dato. En el conservatorio de la Universidad de Talca. ¿Ya? ¿Eres de Talca? De Talca, sí. Y ahí empecé a componer, pero cosas bueno, como completo. de niño. Como letritas, simples. Y la idea era ir como complejizando esto en la medida que avanzaba el tiempo y hasta que decidimos con los amigos que conforman la banda en este momento... grabar, ¿cachai? Igual para grabar se necesita como una inversión fuerte, entonces obvio, necesitábamos claro. como un tiempo de ponernos de acuerdo y darle para adelante con el proyecto y ahora estamos en eso. Buenísimo. Buena. Oye, esto es una banda, no es tu proyecto solista, digamos. Es un proyecto solista, pero nadie es tan solista después de todo. Tengo, sí, verdad, es trabajo verdad. Con un baterista, que es un seco, otro guitarrista también, un bajista, entonces... Buenísimo. Ya, o sea, la banda completa en general, sí. Como lo que se llama como banda completa. Ya, vamos a salir de lo típica pregunta de ¿y por qué continuar con estas weas? Porque ya es muy típico. Bueno, no sé si tú escuchaste la discusión que teníamos con Sergio. Así es, sí. Muy atento. Ya. ¿Qué opinas? A ver, le vamos a hacer la misma pregunta que teníamos nosotros porque ya me hemos empatado en cuanto a Badoo, Tinder. Ok. ¿Tú has ocupado alguna de estas aplicaciones? Tinder. Son maricones los weones. Pues sí, buena, no, Tinder. Cuicos. ¿Y pero Badoo la cachai? La cacho. ¿Y sí. ¿La descargaste alguna vez? Yo la descargué, por eso yo me siento como digno de opinar. Mira, yo no podría opinar, pero porque nunca la he descargado, pero Tinder te puedo decir que buena experiencia. Lo pasé bien. Lo pasé bien. Te cuento, lo pasé súper bien, papito. Se pasó bien. Pero, o sea, pero es que tú tampoco necesitas tantas aplicaciones, weón. Yo te conozco. ¿Me encontraste lindo? Súper. Gracias. No, pero ¿cómo se llama? El Memo yo lo conozco. Ay, que... Pero no entremos en eso es tampoco. Que, no, es que no, tiene no. linda voz. Sí, bueno. ¿Sí o no? Yo siento que tenía una voz muy parecida o el estilo a Manuel García, weón. A mí, Manuel García, gran referente, pero igual estamos lejos. O sea, no, sí, pero como el cariñito al estilo. Como sí. Yo, por ejemplo, la semana pasada cuando vino el Matías, Tima, yo sentí que tenía un cariñito a los Bunkers. Como ese pequeño estilo, como al disco La Velocidad de la Luz. Pero si es verdad, era La Velocidad de la Luz. Yo se lo dije a ustedes dos en privado, para poder decirlo acá. Era La Velocidad de la Luz. Sí, está bien. Y yo siento que tu estilo es más cercano a como a un cantautor que a una banda así como más... Por decirlo, no sé, se me va la palabra. Se me fue. Pero sí tienes razón. No, o sea, sí. Es más la onda de cantautor, de como de trova un poco. Ya, perfecto. Así, no estáis tan lejos de la... Bueno, Tinder ya. Entonces. Tinder. ¿Algo que contar? ¿Alguna experiencia que se pueda compartir? Algo chiquitito, algo chiquitito. No te pedimos que nos contéis qué pasó después de la cita, no. ¿Alguna historia, alguna anécdota? ¿Te has juntado con alguien de Tinder alguna vez? Eso. ¿Tú has llegado a juntarte con alguien de Tinder o solo es como Tinder Plus y Tinder pagado? Eso, mierda. Cuicos culiados que váyanse. Váyanse a la chucha. ¿Y alguna experiencia especial? No quiero detalles, pero no sé, pues cuéntanos algo entretenido. Ya, pero típico que uno, ahí como nos comentaba, que uno está en otro lugar y abre la aplicación, porque, no sé, llegáis, puta, país de aquí, Argentina, estáis en Buenos Aires, abrís la aplicación porque estáis solo, estáis viajando solo. Y bien. Buena. Bueno, Memo, yo creo que también una cosa que nos podríais comentar es que yo... Cuando te conocí supe que tú recorriste hartas partes del mundo. Tú me contaste bueno. alguna vez que una de las cosas que hiciste antes de entrar a la carrera fue como poder ver otras cosas o algo así, no me puedo acordar bien.
pero me acuerdo de una conversación que tú me contaste. Algo de como preferías como abrirte al mundo y después como decir, ya, esto quiero estudiar, como estar seguro. ¿Por qué esa decisión? Yo creo que les pasa a hartos que no saben lo que quieren antes de entrar a estudiar, ¿cachai? Entonces, como la opción de viajar, como que te abre un poco la cabeza y te dice, chuta, yo estaba mal dejándome llevar como por lo que me decían, en verdad lo que me gustaba era otra cosa. Se abre como al ámbito del arte, ¿cachai? Como lo cultural, entonces cambia todo, en verdad. Yo creo que es una experiencia que todos debiesen hacer, y muchos jóvenes de otros países como que lo hacen, ¿cachai? Como que primero viajo, después empiezo a estudiar una carrera como definitiva. Claro. Perfecto. No es malo, no es una mala opción. No, yo lo encuentro excelente opción, sí, porque, por ejemplo, a mí me pasó, yo estudié un año derecho, o sea, un semestre, digamos la verdad. ¿En serio? Sí, yo estudié un semestre para abogado en la universidad. ¿Dónde? No lo diré. Dilo. Tiene el nombre de una persona importante que estuvo en el siglo XIX en Chile. Andrés Bello. Más cerca, Diego Portales. En la UDP estuve un semestre. Te echaron, yo creo. No. Esa es que le pega al profe, no me da ni idea. Llega muy curada esa clase. Llegué todo derecho. No me gustó, ¿cachai? Entonces, le cuento toda la razón al Memo de que finalmente uno no. Cuando es como más cabro chico, tampoco es que seamos viejos. Este es más viejo que nosotros. No se nota. ¿Ah? No se nota. Gracias. El buen, yo guardo en una clase, antes de seguir contando, este buen tenía la misma edad que el profe. Pero el profe era muy joven. No, el profe era joven. Pero igual fue como, oye, ¿qué edad tenés tú? 25. Y el profe 25. Ah. Igual incómodo. Para el profe, digo yo. Era simpático ese profe. Bueno, la cosa es que yo no encuentro toda la razón, porque cuando uno sale del colegio, como que salís con las expectativas del mundo y como que no entendí lo que es el mundo adulto. Como que todo queda en la fantasía, oye, esta carrera es esto otro. Las lucas, ¿cachai? Y eso mueve mucho, ¿cachai? Porque yo antes estudié historia, como estudié derecho, todos me decían, no, estudié derecho porque es la única de las carreras humanistas donde voy a sacar plata. Pero no me gustó. Porque bueno, todos tenemos claro que historia no es una mina de diamantes, no tenemos gran cantidad de dinero. Tenemos comentarios en Facebook. A ver. Vamos a leerlos. Rodrigo, puro cuenteando. ¿Sí o no? Los sobrepletos de Talca, a ver si lo conoce el compa. ¿Responde esa pregunta? ¿Sobrepleto los conoce? Lo conozco, sí. ¿Sí? Sí, ¿qué es eso? Cerca del terminal es un sobaipilla. ¿Ya? Puta, tiene vienesa, palta, tomate, mayonesa, ketchup. Lo que lleva un completo y después sobaipilla arriba. Entonces imagínate, un sobaipleto. Sobaipilla completo, sobaipilla. Concha eso, tu madre. Eso hasta a mí me suena cerdo, ¿cachai? Calórico a cagarse para el invierno. A mí me suena cerdo, weón. Oye, weón. Pero qué rico igual. Rico. Mira, el mismo Felipe González, yo lo conozco. Uta, lo mataste con compararlo con Manuel García, lo trataste fome. Oh. Yo sé por qué él dice eso. Yo lo conozco, porque es un metalero. Él nos dijo ordinario antes. Sí, no, pero él es un metalero. Felipe, yo lo conozco. González. Él fue profesor de inglés mío. ¿Profesor de inglés? Profesor de laboratorio inglés. Excuse me. Pero es muy metalero, entonces yo entiendo. Oye, Mirko, te está acusando de que estáis cuenteando. A ver, no, ¿qué más hoy? A ver, atento. Cuando vuelve a escribir, Mirko, a ver, dime la hueá de la cara. Yo te conozco bastante. Dime en qué estoy cuenteando, weón. Yo te conozco, weón. Oye, ¿qué estábamos hablando? Se me olvidó... Del tema de viajar. ¿De la aplicación? No, eso. Mira, tú eres usuario de... ¿Comida a domicilio? No, pero una vez me vi obligado a pedir. Una vez, pero sí. Solo una vez. ¿Y cuál de las aplicaciones ocupaste? Las típicas. Tenemos pedidos ya. ¿Se puede nombrar? Sí. Rappi. Yo nunca usaba Rappi. Sabes que he usado las otras tres, pero nunca Rappi. ¿Nunca Rappi? Pero no. Rappi es la mejor, pues, weón. No, para pa mí, yo siento que pedido ya, en cuanto al menú, lo encuentro más cómodo. Ay, weón, anticuado. No, es como decir, ay, me gusta la línea amarilla. No, esa es como... No, pero Pedidos Ya fue la primera aplicación en llegar a Chile trayendo comida. Ya, pero media weá. Yo sigo los orígenes, compadre. Es que tú eres muy pionero, te gusta Arturo Prat. Vieja escuela, o dice vieja escuela. Arturo Prat, no me gusta Arturo Prat. Ah, yo sé que tú tienes un póster. No. Tienes un póster de Arturo Prat. No, ¿modificado? Sí, no, modificado. No, yo tenía un póster de Allende en una época, en mi época más... ¿En serio? Política, no. ¿En la pieza? Sí, y una época fina. De una época fui así, weón, compañero, weón, a derrotar el clasismo y la weón. Hasta que trabajé una vez y gané plata y dije, ah, qué va a estar. Yo soy más de Rappi. De Rappi. Me gusta más Rappi.
¿Sí? Sí, es que tienen esta weá de los códigos que... Ya, ya. Que todo pagáis lo... menos, po, weá. Todos los influencers tienen un código en Rappi. Sí, po. La mayoría. No, sí, tienen. todos. Globo lo encuentro... Nunca. Lo ocupé. Una vez. Pero lo ocupé como para otra cosa. Porque tú un globo podéis pedirle lo que queráis, po, weá. ¿Droga? No. Lo que pasa es que... Alcohol. Me acuerdo tal cual, fue para mi cumpleaños. 2018... Mira, si, weón, si el DJ opina lo mismo, es porque está encajado, ya, weón. Estaba drogado, sí, lo estaba, pero no quiero hablar de eso. 2018, mi cumpleaños, 31 de julio. Día viernes, Club Subterráneo. Yo, yendo con mi ex, todos mis amigos y mi ex pareja. ¿Cuál de todos? La que tengo. Ah, ya. Y... Te lo ubico, te la conozco. Y estamos entrando a la discoteca. Y mi ex me dice, chucha, barraje carne. Chucha, la weá, estábamos así. ¿Cómo vamos a jalar? Lo primero que pensé, ¿cómo voy a moler la weá, coche tu madre? Oye, loco, pero igual sirve la cuenta rubo. Bueno, la verdad es que... Ella inteligente me dice, pero por globo, po. Así habla tu bolera. Un poco. Habla un poco hacia ese. Bueno, y... Puta, llegó un huevón a su casa. La mamá le bajó a la billetera y toda la weá. Y llegó un culiado en moto. Oh, qué bueno. Ya, yo no, creo que en respeto a la hora, el Memo nos tiene que tocar. Tenía otra canción, ¿cierto? Claro, supongo. Claro. Ya, eso, una segunda canción. Sí, vamos canción. Con nuestro show que tenemos. Buenísimo. Y despedimos el programa. Adelante, Memo. Respeto a la hora. Rumbo incierto, solo quisimos desandar y querer borrar la ruta desde el final. Basta de debilidad, hora de reaccionar. No querrás tentar la suerte y así escapar. Años siguiendo al sol, y ahora tendrás que seguirlo solo. Recuerdos que no vendrán, desaparecerán. Y parecías dormido, y lo están tus ojos. Y de pronto tus oídos escuchando van. Y el camino nos devuelve a amar. Y aprendiendo de lo que hubo atrás. Y mis pasos te harán avanzar. Cuánto tiempo tomé regresar. Y parecías dormido, y lo están tus ojos. Y de pronto tus oídos escuchando. No hay un plan para los dos, y ahora sigues tú solo. Y te volveré a encontrar. Nuestra ruta siempre llega al mar. Na, 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 na.
Se me olvidó montar. ¿El nombre de la canción? El último viaje de Martín, se llama. El último viaje de Martín. Sí. Ya. Bueno, Memo, ¿qué se viene para tu música? ¿Cuándo viene el próximo tema? ¿Alguna fecha? ¿Algo? ¿Concierto? No sé. Bueno, a fines de julio, principios de julio, más bien, fines de junio, está programado que salga el primer EP. Como les comentaba, son 5 canciones, es un disco más pequeño. Perfecto. Y este ya tiene como una orientación un poco más, bueno, igual folk, pero un poco más rockeada, ¿cachai? Perfecto. Bien. Y sí, el proyecto, una vez salido eso, vamos a empezar a hacer como tocatas en vivo. Y vamos a partir con la banda tocando más seguido acá en vivo. Super. En Santiago y en Talca. Ya. ¿Tus redes sociales? Tu Instagram. Dilo para... En Instagram soy Memo Puff. Ya. En Facebook soy Guillermo Puff. Y también está el canal de YouTube. Ya. Hasta ahora no están tan llenos de contenido, pero estamos trabajando en eso. Se viene. Ya. Súper. Yo quiero aprovechar para anunciar que... Tranquilo, tenemos unos 10 minutitos todavía, así que... Ya, pero quiero dejar claro para recordarle, para que no se lo olvide, que a las 9:15, ojo, las puertas sean a las 8:30, que llega a las 8:30, voy a estar en Cable a Tierra, en su nueva locación, que buena. Plaza Victoria, a pasos del Metro Santa Isabel. Voy a estar con súper buenos artistas, voy a estar con Rosario Sánchez, Neo Rincón y Sea Cornejo, y The Host va a estar Eduardo Vallejos. Edo Vallejos, nuestro querido Edo Vallejos. Va a estar hosteando. Así que la entrada está a 5.000 pesos en la preventa. Y en el local también. No, en el local no sé cuánto sale. La preventa 5.000 pesos y viene con un trago incluido. Así que, por favor, vayan. Lo vamos a pasar muy bien. Son súper buenos humoristas y voy a estar probando algunas cositas. Y me va a ir mejor que la otra semana, por favor, créanme. Créanmelo, por favor. Oye, sé que tengo harta fecha, man. A ver, dale tú. Oye, yo no sé si acá habrá gente del sur o Concepción, que voy a estar el 4 en Barley Wen. ¿Cómo roba este hombre? ¿Cómo ¿Se acuerdan este de Tima, el artista que estuvo la vez pasada? Bueno, yo soy guitarrista de su proyecto. Entonces vamos a ir juntos y... Bueno, el 4 voy a estar yo haciendo stand-up en Lee Wen. El 5 voy a estar tocando con Tima. El 5 después voy a estar en el bar El Callejón haciendo stand-up. El 6 voy a estar tocando con Tima y haciendo stand-up después de eso. El 7 voy a estar haciendo stand-up en Los Rodríguez. Y el 8 de nuevo voy a estar haciendo stand-up en Los Rodríguez. Así que, gente de Concepción, pueden encontrarme en Tinder, en mis redes sociales, arroba Sergio Burgos P. Muchas gracias. Que hagan que llegue a Concepción y también búsquenme en Grindr. No para pareja, pero para otras cosas también estoy disponible. Grindr, totalmente. Oye, ahora nos queda un ratito, pues, así que yo creo que podríamos conversar de algo. ¿No? Si queréis me pongo a bailar, no sé, para rellenar. No, a ver, ya, Memo, nos vamos a meter en el lugar oscuro. Que yo no, sé que tú no quieres que entre. No, yo voy a entrar. Yo no sé de eso, yo no tengo idea de qué están hablando. Juego de Tronos estaba bien. No. Juego de Tronos. Lo pauteado. Final de mierda. Yo voy a salir de la pauta porque yo no puedo dejar de hablar de tu pasado militar, Memo. Un pequeño resumen de tu pasado militar. Armada de Chile. Y ya. ¿Eso? ¿Eso hace tu resumen? Sería. Entonces, ¿cómo pasaste a la Armada de Chile a tocar? Yo no entiendo. ¿Qué pasó en ese vaivén? ¿Qué música así, como muy relajada, Manuel García, a estar metida ahí con Chetumare? Yo no entiendo. ¿Cuál fue el proceso? No, pero es que no se puede separar. Ustedes no pueden, como... Nunca se dejó la música de lado, porque viene desde la infancia, entonces uno toma muchos caminos, derecho, música. No, él no es derecho. ¿Te bueno, ingeniero comercial? No puede ser más cuico, weón. ¿Por qué viene igual? Ya, pero bonito año, bonita experiencia estar en la Marina. Sí, fue una bonita experiencia, pero que llegó a su fin rápidamente. No daba para más y entonces nada. ¿Cuánto rato estuviste ahí? Fueron 5 años. ¿5 años? Caleta, po, weón. O sea, un cuarto de mi vida, po. ¿Ah? Un cuarto de mi vida. La mía también. Pero tú fuiste, o sea, disculpa la pregunta, es solo ignorancia. ¿Tú tuviste el recorrido con la Esmeralda, o no? ¿O no? ¿O estoy hablando, eso es de wea? Arturo, ¿no? Sí, pero ya estamos entrando ahí en un terreno muy privado. Ya, entonces salgamos. Entonces, volvamos al primer tema. Si quieres hablar de milicia, y te puedo contar la historia de cómo me saqué el servicio militar. Mira, escucha esta weá es un delincuente, dale. Porque tú sabes que el nombre del programa son los Peores Vivos de Chile. Sí. Contreras Romo y Pinochet. Ahora viene la historia de mi querido amigo Sergio de cómo se sacó el servicio militar. Contexto, yo repetí el curso.
flojo. Estaba en un 2x1. Ya. Todo mal. 18 años, cuarto medio, en un 2x1. Me llega una citación a... Ni siquiera, busqué mi ruta en la weá y decía, citado. Y dije, concha, tu madre, ya. Fui al cantón. ¿Cantón se llama la weá, no? Sí. Fui al cantón. Dije, hola, me quiero sacar la weá, traje mi certificado. Y me dice, ¿usted estudia cuarto medio? Sí. Ah, es que sabes que esto lo voy a dar adentro. Le dije, ¿cómo me lo saco entonces? Dije, no, usted tiene que ir a... Así como a la reunión de general de todos. Y si faltan cupos para tener que entrar, no. Y dije, chucha la weá, weón. Yo no imagino este weón como milico. Palpico cagado de miedo. Entonces, me levanto un día a las 6 y media de la mañana, la weá era a las 8 allá. Allá, esa la weá horrible. Llego a... Pero con tus cosas, o sea... No. A una inducción donde me van a hacer los exámenes médicos, toda la weá. ¿No te habías sacado los dientes? No, nada. Y vos con alicate atrás. Y... aplastándose la pata. Esto fue en Recoleta. Ya. Recoleta, allá, una weá gigante. Bueno, cuánto corto, éramos como 1000 weones formados. Mucho, 1000 weones formados. Con... militares, digamos, iniciales. Que nos estaban haciendo un par de preguntas. Estamos todos formados. Y uno grita: un paso adelante, el que no quiera darlo. Chucha, y empiezo a mirar para el lado. Nadie. Dije, chucha, la weá es ahora o nunca. O sea, voy a poder terminar o muy bien o como el hoyo. Doy un paso adelante. Se me acerca el weón y me grita: ¡tu nombre! Digo: Sergio. ¡Completo! Sergio Ignacio Burgos Pinochet. En ese instante, yo escuché desde su cabeza un sobre tronar de cara. Le cambia la cara y me dice: acompáñame. Y dije: chucha, la cagué. Ya, entré, listo. Ahora entro. Me llevan a una oficina donde había un general. Un weón que estaba vestido de como de terno, pero milico terno. Ya, y me dice: hola, voy, Sergio Burgos Pinochet. Oh, qué buena. Qué buena, dice. Oye, ¿y tú eres familiar de tú sabes quién? Y yo dije: mira, ¿sabes qué? Mi familia va súper grande, entonces yo no lo conozco, digamos, y no tengo relación familiar allá, pero yo creo que sí. Directamente, sanguíneamente, sí. Delincuente. Sí. Y me dice: oye, ¿y tú no querías dar esto? Y digo: no, sabes que yo tengo otros planes, estoy dedicándome a la música. En ese tiempo me dedicaba a la música. No quiero estar en el servicio. Ah, ándate. Digo: ¿pero cómo? Ándate. Pero me voy nomás. O sea, mira, si querís, podéis hacer el tour. Digo: ¿cómo es eso? No, te mostramos las instalaciones, agarráis unas bazucas, unas metralletas, te hacemos unos exámenes y te vais. Déjame tu root. Dije: ya, weón, dejé mis datos. Y ahí me subieron a un tanque, concha tu madre, paseando por la weá, agarrando metralletas, weón, así. ¡Ah! Todo el día. Me fui. Nunca más me llamaron. ¿Te das cuenta que contando esto en la radio puede haber alguien viéndolo y te va a llegar un mail hoy día? General. Señor Sergio Burgos. Muchas gracias. Está convocado porque acabáis de revelar dos cosas. Ya no pueden llamarme. Pero bueno, acabáis de revelar un problema claro en el. Los militares. En reclutamiento. En reclutamiento, que si decís que tenía un apellido, te los cagáis. Se sabe. No creo, pues bueno, acá te tiran un fierro. ¿Cómo alguna cosa en Chile va a estar arreglada? No, pues si Chile es un país bueno, Chile un país bueno, ordenado. Bueno, yo tengo mi taxi ahí atrás. Bueno. Yo manejo taxi, voy a encuentro que todo es bueno. Esto están llegando todos los comunistas, me gusta manejar taxi, boom. Los taxis son buenos, boom. Esos los Uber son unos ladrones, aparte en el Callao que todos los Uber son medio extranjeros. En cambio uno que es chileno. Hablan medio raro, el Callao. Hablan medio raro. Yo no sé qué consumen eso, yo consumo ahora sí. Sí, porque hay que manejar alto. Sí, hay que estar acostadito, hasta acostadito. No, pero es que hay que. ¿Se entiende? Si uno maneja hasta las 5 de la mañana todos los días. No, y yo con mi señora no me pesca. Pues o me la cago. Con los travestis de Bustamante. Perdón. Es que he escuchado eso. Yo vi eso en la tele. Y una vez. De verdad, me acuerdo tal cual, me acuerdo, Rodrigo, me acuerdo haberlo visto. Prender la tele. Grupo de taxistas coludidos con grupo de travestis en Marín.
¿Alguna historia contra este Memo? No, no. Yo tengo una. Ya, pero sabéis que guardemos material porque estáis tirando aguas demasiado fuerte. Pero es que tú no es fuerte, esa fue la vez que una vez y me saltó. ¿Y tus proyectos musicales, Memo? Te lo estás perdiendo. ¿Ah? Proyectos musicales, ¿tenía algo? ¿Vas a sacar tu EP? ¿Tenía algo pensado? ¿Un videoclip, digamos? ¿Tenéis pensado grabar algo? Esta es la idea, sí, porque a la vez que vamos a sacar las canciones, van a ir con videoclip, entonces sí, hay un plan ahí, hay algo bonito que se está preparando y va a salir, bueno, yo voy a ir avisando ahí por redes sociales cuando eso ya sea inminente. Buenísimo. Bueno, porque ¿cómo se llama? Bueno, tú sabes que Sergio es músico y uno sabe que los videoclips son una gran inversión si uno quiere hacer algo bien. Son caritos. Porque si quería hacer una cuestión súper simple y que se va a ver mal, mejor es preferible invertir y que salga bien. Es así. Bueno, yo, para todo se necesita como esa inversión, ¿cachai? Para partir, para grabar, como la patada inicial. El empujoncito que como que nadie te quiere dar, ¿cachai? Pero sí, están las posibilidades. Así que vamos a ver si es que avanza bien eso. Ya, pues vamos cerrando. Bueno, ¿tus redes sociales? Repítelas para que buscamos. @ Memo Puff en Instagram. Ya. Guillermo Puff en Puff. En YouTube y también en Facebook. Repito mis redes sociales, yo también, Rodomiro_Valor. Y estamos habilitando la página de Instagram del programa. Los peores apellidos de Chile, así tal cual. Tal cual, todo junto. Bueno, todo junto en la web. O sea, sí, claro. Bueno, ahí puedes seguirme como Sergio Burgos P. Ya saben por qué la P. Bueno, muchas gracias y nos vemos la otra semana con un invitado. Miércoles. Vamos a cambiar de tipo de invitado. Vamos a traer un comediante para hablar de cosas. Vamos a decir quién es, pero vamos a tener un comediante acá jugando con nosotros. Muchas gracias. Adiós.